Con el objetivo de erradicar las bandas del narcotráfico del Alto Huallaga, la Policía Nacional logró incursionar en el sector de Bolsón Cuchara, uno de los últimos bastiones de Sendero Luminoso, para destruir 8 laboratorios de elaboración de droga. En las localidades de Chontayaco y Venenillo, efectivos de la Policía Nacional hallaron en criaderos de peces o piscigranjas varios bidones sumergidos que almacenaban un total de 3,5 toneladas de ácido sulfúrico de alta pureza. Al momento de la intervención, los agentes policiales debieron repeler un ataque de elementos narcoterroristas que se escondían en la espesa vegetación del lugar. Allí hemos incursionado y se ha logrado destruir 8 pozas o laboratorios para elaboración de pasta básica de cocaína. Adicionalmente, se ha logrado ubicar alrededor de 4 toneladas de insumos químicos, lo que ustedes pueden apreciar acá. Con esta operación nosotros hemos logrado neutralizar la producción de 400 kilos de pasta básica de cocaína. Además, hallaron en una vivienda cercana varios sacos conteniendo 1 tonelada de hoja de coca seca lista para su procesamiento. De acuerdo con la investigación preliminar, los insumos químicos pertenecerían a un narcotraficante conocido como Domingo, en tanto que los laboratorios pertenecerían a los capos Javier, Primo y otros en proceso de identificación. Resulta extraño que los insumos químicos lleguen al Alto Huallaga con tanta facilidad, pues se sabe que salen de Lima para luego pasar al menos 4 controles e incluso el puesto policial antidrogas en Huánuco.